un lugar llamado San Pedro las Huertas. Como era costumbre, los españoles acostumbraban ponerle a las poblaciones los nombres de sus santos favoritos. Tal es el caso de San Pedro las Huertas. A este lugar, en sus padrones temporales, se conocía como San Pedro Tesorero, por haber sido fundado por el tesorero de la Caja Real, don Pedro Becerra. De traza reticular al centro y a todo lo largo de la calle real que atraviesa la aldea, de oriente a poniente, al sur el volcán de agua y al norte una traza irregular. En el centro se localiza la plaza y frente a ella, al oriente, aparece el templo, al norte el cabildo y a su alrededor se encuentran sus cuatro capillas posas. El templo fue fundado y dedicado al apóstol San Pedro en 1672. Su fachada tiene rasgos de estilo barroco antigüeño del siglo XVII. No se establece con certeza quién fue el diseñador del templo, pero al parecer por la fecha de su edificación y la aparición de columnas salomónicas en el primer cuerpo de la fachada, pudo haber sido el arquitecto mayor Joseph de Porres. Su fiesta titular se celebra el 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo. Celebran junto a ellos ese gran día, el día de su fiesta patronal, la cual rememoran entre el repique de campanas, que con solemnidad suenan al viento como homenaje a los apóstoles. San Pedro las Huertas todavía cuenta con el servicio de llena cántaros. Estos han sido el auxilio de los pobladores, pues no todos tienen agua potable en sus casas. Los llena cántaros los abastecen proporcionándoles el agua necesaria para su utilización. Además, los llena cántaros sirven de punto de encuentro de enamorados. El tanque de aguas limpias, reunión de comadres y amigas, sirve de tertulia en un lugar que se baña de sol. De este tanque se cuentan cosas sobrenaturales, pues aseguran que han visto bañarse a la Llorona y que el guacal de oro brilla increíblemente al tener contacto con la luna. Los árboles de esquizúchil que circundan el lugar y los imponentes volcanes han visto procesionar a Jesús de la Flagelación, el Colocho, como le llaman los sanpedranos. Jesús de la Flagelación caminará por calles empedradas, recibirá las más bellas ofrendas de amor que con dedicación plasmarán en el arte efímero de las alfombras. Flores, frutas, verduras y semillas habrá a su paso. Es Domingo de Ramos, que da paso a la pasión de Cristo, de ese Cristo que ofrendó su vida por todos nosotros. Así es Guatemala, así es este pueblo lleno de tradición, color y amistad, que en Domingo de Ramos y a paso pausado llevan en procesión a Jesús de la Flagelación, ante la mirada de los imponentes volcanes y los patrones del pueblo, San Pedro y San Pablo.
Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Vive la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Municipalidad de Jocotenango, trabajando
para usted. Tienda San Antonio, la de Don Chepe Armas, le ofrecen Cuaresma y Semana Santa, añilinas de todos los colores, moldes en diferentes estilos y tamaños, de madera y cartón, linternas, lanzas, incensarios, túnicas negras y moradas, guantes negros y blancos. Estamos ubicados en la séptima avenida norte número 92A, teléfono 7832-0446. Tienda San Antonio, la de Don Chepe Armas. Coprose. Construcción de proyectos y servicios, diseños, planificación, construcción y supervisión. Elaboración e impresión de planos, medición de terrenos. Coprose, al pie de la tradición, la mejor calidad y el mejor servicio. Segunda calle Poniente número 24 en la Antigua Guatemala. Teléfonos 7832-5323 y 52-28-5208. Coprose. En Forja HL Antigua, trabajamos con fe y esperanza para Guatemala. Elaboramos trabajos en genuino arte antigüeño, en hierro forjado, todo elaborado a través de las manos de artesanos netamente antigüeños. Portones, puertas, barandas, balcones y todo tipo de lámpara, así como elementos decorativos para toda ocasión. Forja HL Antigua, a sus servicios. Clínica San Nicolás, ahora en la Antigua Guatemala. Tomografía helicoidal multicorte por médicos radiólogos especializados y equipo moderno para mejor confiabilidad. Además, rayos X digital, densitometría ósea, mamografía digital y ultrasonido 3 y 4D. Imágenes diagnósticas a precios de la capital. Clínica San Nicolás, Avenida El Desengaño número 12 en la Antigua Guatemala. Teléfono 7832-6421. Clínica San Nicolás, donde se encuentra la clínica pediátrica de la doctora Rosario Armas de Ortiz. Los esperamos. Librería Comercial Antigüeña le ofrece una variedad en útiles escolares y de oficina, manualidades, duropor en todos los calibres, moñas para bodas, carpetas para mesa y mucho más. Le atendemos amablemente en el interior del Mercado Municipal de la Antigua Guatemala, local 1-23. Teléfono 7832-2127. Llámenos, será un gusto atenderle. Contamos con los mejores precios. Pensamos en su economía. Librería Comercial La Antigüeña, apoyando nuestras tradiciones.